Marta Calvo, lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues estupendamente. Estoy, bueno, aquí un poquito de fresquito, pero bien, bien. Oye, Marta, ¿cómo empieza todo este proyecto de Matadero? ¿Cómo surge? ¿A qué te refieres? ¿Te llega el guión? ¿Qué pensaste al leer el guión? Pues mira, me encantó porque el personaje que yo hago es un personaje que sufre. Es un personaje triste, el look que llevo, voy sin maquillar, llevo un pelo largo que es una peluca maravillosa y es un personaje que lo encontré muy, muy atractivo desde el principio. Una señora que sufre malos tratos de su marido, que es humillada y que sigue estando allí, esas señoras chapadas a la antigua, de pueblo, pero que se puede trasladar a la ciudad, a cualquier sitio, es decir, cualquier mujer que actualmente aún sigue sufriendo malos tratos y que sigue estando ahí, ¿no? Entonces esto me atrajo mucho y me gusta muchísimo interpretar a Teresa, me encanta, me gusta mucho. La fuerza del personaje. Sí. Sí. Incluso de la historia en sí. Bueno, verás, ella es una mujer que no se relaciona con el resto de personajes, solamente con su núcleo familiar. Ella vive en su micromundo. Seguramente le deben llegar pues rumores o debe estar un poco al día de lo que anda pasando, pero no está, ella no ni sabe los negocios sucios que tiene su marido. Debe olérselo, porque al ver el tipo de persona que tiene al lado, uno ya sospecha que las cosas muy claras no son, ¿no? Pero no, ella, al menos esto no se enseña. Marta, lleváis como 10 semanas de rodaje aproximadamente, ¿qué sensaciones estás teniendo? Pues mira, estoy absolutamente feliz con todo el equipo, todos los departamentos, incluidos los actores, mis compañeros actores que son todos primeras espadas y maravillosos, y cualquier departamento, pues se ha creado un clima muy, muy, muy agradable y muy muy compacto, ¿no? Muy de todos a una. Y esto es cuando se produce, es maravilloso. Vienes a trabajar con unas ganas y te diviertes, te ríes. Luego trabajo con Tito mucho. Tito es una maravillosa persona, divertidísimo. Y es un gusto, vaya. O sea, es un gusto. ¿Y trabajar con tres directores? Bueno, pero esto en todas las series es así. Quiero decir, estamos acostumbrados, ¿no? Cada productora o cada producto se lo distribuyen como ellos creen. A veces un director lleva tres capítulos, pero esto es algo habitual, ¿eh? Entonces, pues es estupendo porque pues tienes, en este caso tenemos tres directores, pues tres maneras de dirigir, tres maneras de enfocar las cosas y la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿La serie estaría catalogada en un género de thriller? Sí, con humor negro. Con humor negro. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y Marta, crees que actualmente la ficción española vive su mejor momento? Pues yo, escucha, yo creo que sí. Yo creo que sí, que hay productos maravillosos actualmente en parrilla y cosas que se están haciendo muy, 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 pero que muy interesantes. Y estoy muy contenta de que nuestra ficción esté yendo por tan buen camino. Hay productos que de sacarse el sombrero y trabajos de compañeros que dices, Dios mío, pero esto es maravilloso, ¿no? O sea, sí, sí, yo creo que estamos en un muy buen momento. Ya llevamos unos años haciendo productos muy buenos. Sí, estoy orgullosa. Pues casi, casi por mucho tiempo. Muchísimas gracias. A ti, guapo. Muchísimas gracias.